buenos días a todos y bienvenidos otra vez a la sección de naturaleza. Y hoy en concreto vamos a hablar un poquito de la vida nocturna, de lo que aquello que no podemos ver. Uno de los atrayentes principales que tenemos, sobre todo los que nos gusta este tema de fotografía y, bueno, y observación de fauna, es que, claro, durante la noche no vemos. Y es, se puede decir, como un atrayente especial de saber qué es lo que pasa durante la noche. A ojos de los demás, el silencio, todo parece que está todo parado, que no hay vida, pero prácticamente podemos decir que incluso se desenvuelven más animales en la vida nocturna que en la vida diurna. Hoy en concreto vamos a hablar de un cazador que tenemos en nuestro monte. Bueno, cazador, pues caza, pero es omnívoro, suele alimentarse también de muchas oportunidades que tiene, pero vamos a hablar hoy de la garduña. La garduña, para la gente que la conozca bien, pero los que no sepan lo que es, más o menos para que se hagáis una idea, la veremos en fotos, pero es una especie de hurón salvaje. Es como nuestro hurón salvaje, no es el hurón salvaje, pero es para que se hagáis una idea más o menos de la morfología del animal. El tamaño, para hacernos una idea, la hembra suele pesar 1,5 kilos, el macho 2,5 kilos, son de color marrón oscuro con un babero blanco. La forma de identificarla, por lo que decimos siempre, que para saber qué animal es la diferencia que hay entre individuos de la misma especie, en este caso la garduña tiene una particularidad, que es en el mismo babero tiene dibujos distintos, a lo que quiero decir, que el babero es blanco pero siempre tiene alguna mancha, tiene alguna línea, algo que hace diferenciarlo de un individuo concreto de la misma especie. Este es un animal en que nos introducimos también un poco por curiosidad, gracias a unos amigos que vinieron de otro sitio, que también llevaban controlado un poquito el tema de fotografía de animales nocturnos, en este caso era César Pastor Quesada, y nos entró mucha curiosidad por el montaje y por la dificultad que tiene que llegar a localizar a este animal, no solo localizarlo, sino fotografiarlo ya con buenas condiciones. Claro, es lo que decimos, para todo este tipo de fotografía está claro que hace falta iluminación, que se utilizarán varios artilugios que veréis el tema de montaje, que es un poco más complejo de lo que a priori podéis ver la foto y decir, sí, estaba sentado detrás y hizo una foto con un flash. Ya veréis que no, que es mucho más complicado. Luego también el tema de comportamientos, es un mamífero, tiene una capacidad de olfato impresionante. Entonces es uno de los hándicaps, de los problemas que tenemos a la hora de cuando montamos cualquier montaje, dejamos impregnados nuestros olores, y es de lo que más cuidado tenemos que llevar para a la hora de poder fotografiarlo en ese día en concreto. Comenzamos un poquito a explicaros el comportamiento de este animal.
A diferencia de la jineta, podemos localizarlo, sobre todo aquí, centrándonos en el paisaje protegido, en zonas que sean, que tengan bosque, pero que sea rocoso, que tengan muchas galerías, muchas madrigueras. Sin embargo, la jineta, se desplazará más a zonas de arboledas, muchas arboledas. No, no necesariamente necesita zonas de rocas para vivir, sobre todo para criar. El tema de la garduña. Es un animal totalmente nocturno, no crepuscular, no sale cuando se van las primeras luces. Por lo que hemos ido comprobando, que en estos casos nuestros ojos durante la noche son las cámaras de infrarrojos, que es lo que nos ayuda a saber que el comportamiento que tienen, las horas de entrada y más o menos un poquito estudiar esta especie en horario nocturno, claro está. Por lo que hemos comprobado, que suelen salir a altas horas de la madrugada. Y en zonas de también de bosque para intentar dar presa a tanto a roedores como aves que estén en este caso durmiendo. Y son animales como hemos dicho, son cazadores, pero son omnívoros, son muy oportunistas. Lo mismo pueden comer de un animal que esté muerto, pueden comer bayas, suelen también alimentarse en invierno. Una de las mayores proteínas que suelen sacar son de las bayas del enebro. Todos conocen las bolitas rojas que tienen las sabinas, que todos conocemos, y todos los frutos, tanto madroños también. Si conocemos en un sitio que haya un madroño con frutos ese año, va a ser una de las bases diarias donde va a tener alimento siempre. Entonces, como todos los animales, no son tontos, y lo principal que van a hacer es asegurarse la comida que tienen durante el día, antes que cazar y quemar sus calorías, y más en los meses de invierno, van a ser oportunistas y carroñeros en este caso. No cabe ninguna duda que si tienen la oportunidad de matar y cazar, lo van a hacer. En concreto, es un animal que le hemos tenido mucho cariño porque nos hemos pasado muchos meses estudiándolas y detrás de ellas, bastantes meses. De hecho, para conseguir la primera serie decente, estuvimos trabajando gracias también a Luis Villaplana, que es el que me ayudó al trabajo de campo, el que se dedicaba todos los días, que les contaremos cuál es el alimento que dimos clave para estos animales, para traerlos, que es un poco raro, pero veremos que es el más efectivo. Como decía, para intentar hacer una sesión decente, estuvimos desde el mes de enero intentando localizar una zona, sendas, con rastros con las cagadas, para ver la zona donde había alguna querencia, para intentar cebarla de una manera y poder hacer una fotografía en condiciones. En este caso, ¿qué utilizamos? Utilizamos el cebo principal, lo que más olor hace y sobre todo que más proteína tiene. Usamos sardinas en lata, enlatadas, normal. Claro, el aceite nos ayuda muchísimo a hacer rastros largos de dónde va hasta dónde quiere llevar al animal en concreto. Y también usamos una técnica un poquito que le llamamos, empezamos a decirle el biberón, por llamarle de alguna manera. ¿Qué es lo que hacíamos? Los animales, sobre todo estos animales, por la noche se desenvuelven como nosotros en carreteras, en las aceras. Tenemos unos pasos, ellos tienen unas sendas, unos pasos, sobre todo las ramblas suelen utilizarlas muchísimo, que es zona donde suelen encontrar también oportunidades de carroñear. Y ahí donde intentamos desviarlas de una manera, de donde tengamos ya controlada la zona donde campeo de la garduña, con el biberón, que era una botella de agua normal con aceite de sardina, y llevándola hasta el sitio donde, por ejemplo, en este caso es un tronco bonito, un posadero donde el que elijamos para finalizar la fotografía, y ahí es donde cebaremos. Ahí luego ya veréis el tema de los montajes de los vídeos, de cómo hemos hecho montaje para poder fotografiar en condiciones este animal. La forma que la fotografiamos, una vez que ya tenemos todo controlado y hemos estudiado durante varios meses el trabajo de campo, del comportamiento de la zona donde entra, de lo que hace durante la noche, ya centralizamos el sitio concreto donde queremos la fotografía y lo que haremos será montar de manera manual la cámara en un enfoque, porque nosotros no vamos a estar ahí. Por lo que hemos dicho, el tema de olores no te puedes quedar en el sitio porque no entraría, sería imposible. Entonces, todo esto es un poquito como planear lo que visualizar la foto antes de hacerla. Que luego salga bien o no, eso ya depende de muchísimas cosas que se nos escapan de nuestras manos. Y en este caso, principalmente la cámara, objetivo, flashes para iluminación y el elemento principal es la barrera de infrarrojos. Para los que no la conozcan, es una manera de sensor que detecta el movimiento como los mismos ascensores. Cuando pasas la mano por el infrarrojo, corta, te detecta y manda la señal a la cámara y la cámara a los flashes y es cuando realiza la fotografía. De esta manera es cuando hacemos la fotografía y no estando en el sitio. Es verdad que depende muchísimo también de tantas cosas, de la suerte, de que no te falle ningún equipo. Normalmente hacemos en condiciones al aire libre y influye hasta el mismo relente, el frío, y es una cosa que cuando consigues este tipo de fotografías
No se puede comparar tampoco en el tema de cuando estás escondido en un high como el que vemos aquí y haces la fotografía en directo tú en ese momento, sino es un trabajo un poco más complicado y al final personalmente es una satisfacción mayor.